Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. Hoy el primer partido de esta serie que se juega al mejor de tres. No me gusta hacer pronósticos, pero tengo una sensación de gran partido hoy. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un placer poder estar con vos en esta cabina y esperando que este partido no nos defraude. Hay muy buenos jugadores y el partido indiscutiblemente será emocionante. Este es el 11 inicial. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Este es el equipo con el que le hará frente al partido el Toronto FC. Tres en el fondo con una disposición de cuatro en la mitad de la cancha, dos en el medio bastante juntitos y luego cómo llegarán a aprovechar con los extremos esas bandas que les permitirán hacer más amplio el campo. A ver si les funciona este 3-4-3. Así como cambia el estilo de juego, también aparecen, desaparecen posiciones dentro del campo de juego con el pasar de los años, ¿no? Bueno, la verdad es que ha cambiado bastante el fútbol, pero una posición donde realmente hay muy pocos equipos que la usan es ese enganche, que era el que distribuía de mejor manera y manejaba al equipo. Hoy corren todos, yo qué sé, parecen velocistas. Alejandro Pozuelo. ¡Ojo con este pase! Y ahora ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Se corta hasta ir a mal la jugada. Alejandro Pozuelo. ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene! ¡La desvía el defensor! ¡Viejo! Ahora viendo la repetición, Fernando, nos damos cuenta de que esa pelota al pegar en alguien que estaba adelante se desvía y se mete adentro. Suficiente, es gol, gritalo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí tiene un regalito para los defensores. Gran trabajo del arquero japonés. Esta puede ser buena. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Esa pelota no es más de ellos. Puede cruzarla. Michael Bradley. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede ver algo! Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró.
toca y toca buscando que el rival se abra. Y se quita la marca de encima. Muy bueno el centro atrás. ¡Buen disparo! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Están empatados! En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. ¡Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino! Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Michael Bradley. Thompson. Michael Bradley. Thompson. Va atrás el centro y bueno. ¡Está! Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Justo les ha quedado la pelota. Michael Bradley. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Cabezazo, lo mandó a guardar hasta el fondo. Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores, porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado, hasta para su propio arco, pero por arriba el travesaño. No pudo ser. El rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. Y por ahora el marcador 3-1. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Puedes entrar. No pasa nada, sacan desde el fondo. Por si lo querían ver de nuevo, acá está la repe del gol. Ya sabía dónde le iba a meter, ¿eh? Porque había visto el agujerito a la izquierda del arquero y el remate ha sido perfecto. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Atento, que desde ahí le puede pegar. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Michael Bradley.
Carlos Salcedo. Qué buena entrega. Pozuelo. Y va la pelota de regreso. Carlos Salcedo. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Córner al corazón del área. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh? ¿La va a cruzar? Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás! Córner que juega en corto. ¡Qué buena pelota metieron! ¡Ojo que se viene! ¡Y bandera levantada! Salcedo. Michael Bradley. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Este jugador parece que se ha lesionado. El árbitro ha hecho bastante bien en detener el partido. Señores, el árbitro ha estado espectacular. Hay un jugador en el suelo y hay que ver lo que tiene. Después de centrada, ve la tarjeta amarilla. Cambio obligado, es que seguramente está lesionado este jugador. Vamos a retomar el encuentro. Tras la lesión será, recuerden, un saque neutral. Bueno, señor árbitro, tire la pelota y que se la regalen al contrario. Salcedo. Brillante cambio de juego. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Tiene oportunidad de cruzarla. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Y es así como se frena el rival. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego. ¡Atentos! ¡Pozuelo! Han logrado terminar muy bien una contra que gestaron desde el inicio de manera formidable. Un gol maravilloso. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe quería un resultado esperado. Y señores, le pegó
con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte, a media distancia. ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo, hermano, fue un golazo. ...4-1 en el marcador, mucha comodidad en el resultado. Oportuno en la recuperación de la pelota. Controla la pelota y sigue. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Carlos Salcedo. De esto se trata el fútbol, de tocar la pelota de uno a otro entre sí, esperando que el rival cometa el error. Thompson. Carlos Salcedo. Con eso que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar. Bien, ahí con el esfuerzo sigue el juego. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Carlos Salcedo. Un jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. A esto se han dedicado, pero por eso tienen la ventaja también. Pueden tocarla tranquilos. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Formidable atajada de Gacibuzzi. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Puedes entrar. Desde ahí no falla. Atentos que la jugada sigue tapando el arquero. ¡Gol! Ahí está el Marito cerca. Ahí está el ojo. Era ventaja de 3. Ahora 2. No creo en el milagro. El oportunismo del jugador atacante del equipo contrario hizo lo que tenía que hacer. Esperar el fallo del arquero. Pero, ¿y los defensas? ¿Dónde estaban los defensas? Por eso convirtió lo más tranquilito que pudo. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Muy bueno el robo de la pelota. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Gran bloqueo.
Y así le pega la pelota. ¡Gol! Ahora solo estará una. Fernando, ¿cómo no vamos a ver repetido el tercero? El hat-trick de este jugador, fíjate que es una cosa espectacular. Míralo vos solo, yo no comento nada. ¡4 a 3, un solo gol de diferencia! ¡Puede pasar cualquier cosa! La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. Este ya tiene amarilla, verá la segunda. Con lo que cuesta hacerlo, Mario, que le echen al delantero uno menos y menos gol. Es una cosa que va a tener que aprender este jugador, que hay que tranquilizarse dentro de la cancha. La bocha que vuelve. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Gran anticipo. ¿Y si se lanzan a contraataque? ¡Ojo que necesita más jugadores atrás! Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Lástima, pero esta es posición adelantada. Corta bien esa pelota. Para eso presionan, para recuperar el balón. Pase bastante peligroso. Impreciso, tiro de esquina, cayó en la defensa. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Se ha quedado muy bien con la pelota. ¿Es delantero o mediocampista o qué? Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. Gran trabajo del arquero japonés. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. En una de las ciudades más cosmopolitas de nuestro continente, Mario, Toronto FC aprovecha la cantidad de aficionados extranjeros con gusto a fútbol europeo para llenar un buen estadio y con gran ambiente. Sí, lo que pasa es que tenés que tener gente como para que atraiga a esa gente. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Cuidado con esto, puede ser. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles, que es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador.
Amigos de EA Sports, vamos a tener que pararnos, vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este es el tercero que marca en este partido. Espectacular lo que está haciendo hoy. ¿5 a 3? ¿Alguien les dice que tienen que parar ya? Recibe compañía. Ahí la tiene para ponerse a uno. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Regresa el balón al lugar de origen. Y se va la pelota para saque de arco. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Esa pelota es buena, cuidado. Qué buena forma de detener este ataque. Ahí va avanzando con la pelota. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Tienen la bocha y se van volando. Aprovecharon todos los espacios que les dejaron y no perdonaron en la contra. Me imagino que este equipo el segundo tiempo lo va a jugar con unas ganas impresionantes porque han conseguido descontar justo antes que terminara el primer tiempo. Se va volando la primera parte, como ha volado también insultos con todas las letras del abecedario contra el árbitro. La hinchada en este segundo tiempo tiene que ser protagonista y olvidarse de lo que pasó en el primero. Alejandro Pozuelo. Ahí está, ahí lo tiene. La desvía el defensor y es gol.
¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede haber algo! Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita. Muy bueno el centro atrás. ¡Buen disparo! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Gol! Thompson. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Ese muchacho, impresionante, ahí le llegó fácil al arquero. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Ha recuperado muy bien, valiente. Carlos Salcedo. Claro, se les ha ido una gran ocasión de gol en el último momento. Y siguen la diferencia de un gol. Y es una pena que esta jugada que había sido maravillosa no haya terminado en gol también. Aquí puede haber peligro. ¡Ahí está otro gol! Y alegría en el equipo que quedan dos arriba. Buen partido. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. Sí, cuatro. Pueden parar de meter gol en algún momento, por favor. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Esta puede ser. Tiene buena técnica para lograrlo. Para meterse de nuevo en el partido. ¡Gol! Es el gol que les puede levantar el ánimo. La verdad que le viene a este equipo como anillo el dedo este gol, Fernando, ¿eh? Porque viene muy golpeado, viene pegándole por todos lados y esto posiblemente haga que esa presión disminuya. Piedad, ya, por favor, paren. 6-5 está el marcador. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena y lateral. Carlos Salcedo. Ver ahí en la recuperación. Ojo, atentos, puede haber daño acá.
recuerda que voy a gritar que está la demostración que este equipo no se vence. Tienen solo 10 en el campo y quieren seguir en la pelea. Yo no sé cuánto le va a aguantar el cuerpo a estos jugadores, pero están jugando con 10. Acaban de empatar el partido. Y señores, cuidado con las sorpresas que van a buscar la victoria. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Qué buena defensa, aplausos. El árbitro central señala una mano. Y en una zona que puede ser complicada. Que se prepare bien la barrera, porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. No lo patea tan mal, pero se le escapa. Este jugador sí que le pega lindo a la pelota, pero esta vez el tiro libre no fue adentro. La verdad, Fernando, que me está encantando este partido, ¿eh? Nos están regalando un ida y vuelta impresionante. Ha habido goles y quieren romper el empate. Metió centro peligroso. ¡Gala! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Especial, sí, señor. No sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Ha llegado muy bien esta pelota. No llegará la pelota. Ese balón es del guardameta. Así de fácil se ha quedado con la pelota. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo. Fue un defensor. De esquina al centro del área. Se saca la pelota de encima. Qué buena pelota metido. Atento que desde ahí le puede pegar. Va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Ahí está! ¡Excelente como tapa! De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¡Atento que se viene la contra! ¡Quiere tirar el centro! Para ser buenos contragolpeadores hay que ser bastante precisos y precisión fue lo que le faltó para cerrarlo.
Pozuelo. Ahí va y busca mover la pelota. Y va el remate. Tremendo el bloqueo. Gran reflejo del arquero, por ahí sigue la pelota. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. No nos engañemos, señores. El pateador buscó esa pelota que iba destino a la red, pero en su camino se encontró con las manos del arquero. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Ha recuperado muy bien, Valiente. Carlos Salcedo. Pozuelo. Thompson. Alejandro Pozuelo. El árbitro que pita la falta. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Rápida devolución de pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí van los dos buscando la pelota. La hace bien, ahí queda la bocha. Ojo que se puede venir la contra. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Esta puede ser buena. Alejandro Pozuelo. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Buena posibilidad para una contra ahora. Takashi Usami. Hay peligro en el pase, ojo. Cuidado con esto, puede ser. Bien tapado ahí. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Es buen momento para pasar a ganar. La tiró por arriba del travesaño. Pasó rozando, Fernando. Por un momento parecía. Pozuelo.
Pozuelo. Se están aproximando al último tercio, que es cuando vuela la creatividad. Le quedan 20 minutos al partido. Takashi Usami. Devuelve y toca rápido. Con esto se adelantan. ¡Gol! Y con uno menos lo clavaron. Se ponen adelante en el marcador. Por increíble que parezca, con 10 lo están ganando. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. A esta distancia no esperaba otro resultado. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Takashi Usami. Se viene el tiro de esquina. ¡Ojo, ojo! Más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. Hay que tener categoría para pegarle de esa manera. De primera la ha metido perfectamente por el lado derecho. Llueve el córner al centro del área. Ha llegado bien a bloquearlo. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. ¡Usame! Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Y ahora el córner corto que busca compañero. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. El árbitro que hizo, corrigió el final, van todos para atrás, hay tiro libre. Toca un compañero. Ideal para un centro. Ella está aguantando el balón. Continúa con el esférico. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Centro al área. Gran intento sin el resultado que esperaban. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Paciente trato del balón. Le faltó poco para cerrarla. Ahí estaban nomás, era una gran jugada.
Avanza con la bocha atada. Hermosa asistencia y peligro. Atentos que continúa en juego la pelota. Ahora le queda sin dificultad, pero más mixta la que tapó anteriormente. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Entusiasmadísimo va el arco rival. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Ay, penal! ¡Penal! ¡Penal! ¿Podrá ser esta la de la igualada? ¡Gol! ¡Y convierte el penal! Y en la repetición vemos que el arquero hace un gran intento por atacar esa pelota, pero esta se mete allá, abajo de todo, y no la puede alcanzar. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Takashi Usami se levanta de su asiento la hinchada porque sabe que acá en esta acción la pueden ir a ganar. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Suelo. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Si lo clava, lo gana. La tapa, pero queda ahí. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Se viene el tiro de esquina al área. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh? Aquí la tiene, puede ser la última jugada para ganar el partido. Si los meten ahora, no habrá tiempo para la reacción. Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Fácilmente se limpia del contrario. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Han llegado bien esa pelota. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Takashi Usami. Esta puede ser buena para la contra. Bueno, algo que tiene que tener es un poco de paciencia en estos últimos minutos. Es una tormenta de centros al área. Parece que el entrenador está viendo que esto no funciona. A ver qué pasa. Vamos a meter pelotazo allá, al área contraria. Carlos.
Carlos Salcedo. Qué mala de estar jugando su equipo en este momento, que ve más cerca a su arquero que al arquero rival. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Se va terminando la historia y atento que en este ataque lo quieren definir. Ahí va, le pega. Acá con este lo ganan. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. Están presionándolo en el fondo. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Se mira! Hay uno menos en este equipo. Y no se le nota. ¡Qué manera de pelear un partido vibrante! Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Ha caído una catarata de goles en este partido. Pozuelo. Se arman para tratar de empatarlo. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Sigue con la pelota. Corta bien esa pelota. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Pozuelo. Y míralo como va, no lo detienen. Y fue buena, magistral la recuperación. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Desde el banco rival que les gritan que recuperen la pelota, pero parece que la tarea está en chino. Atento, zapatazo. Excelente, como tapa. Pozuelo. Les está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada. Pinta bien. Mira si se tienen ahora la contra. Hermosa asistencia y peligro. En una maravillosa transición de juego. Aprovecharon los espacios. Terminaron muy bien la jugada. Lograron desacomodar al contrario y lo sorprendieron. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Una pelota regalada.
Cubre bien esa pelota. Takashi Usami. Acá tiene chance, si tiene el centro. Final del partido, se termina todo acá y los visitantes a regresar a casa con las manos vacías. ¿Qué se puede decir, Fernando? La verdad que los desaciertos en la defensa y en la zona de medio fueron espantosos, por eso terminaron con la diferencia de 2 goles. Hay que seguir trabajando.
Alejandro Pozzuolo. Ahí está, ahí lo tiene. La desvía el defensor y es gol. Muy bueno el centro atrás. Buen disparo. Se viene. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Preciso cabezazo, la mandó a guardar hasta el fondo. Pozzuolo. Han logrado terminar muy bien una contra que gestaron desde el inicio de manera formidable. Desde ahí no falla. Atento que la jugada sigue, tapadón del arquero. ¡Gol! Ahí está el man. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Ahora solo estará uno. Cuidado con esto y puede ser. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles. Y es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador. Aquí puede haber peligro. Ahí está otra vez. Y alegría en el equipo, que quedan dos arriba. Buen. Guarda que voy a gritar. Con esto se adelantan. ¿Podrá ser esta la de la igualada? ¡Gol! Y convierte. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Se verá! Menos en este equipo y no se le. Hermosa asistencia y peligro. En una maravillosa transición de juego aprovecharon los espacios, terminaron muy bien la jugada.